Bueno, este Consejo de Desarrollo Municipal y también de Desarrollo Rural tiene, diríamos, la de organizar a los hombres de trabajo. En este caso, estamos priorizando la parte rural. Hemos iniciado un trabajo en vista de la última helada que ha ocasionado muchísimos daños, diríamos una destrucción del 90% del cultivo en todos los sentidos en el distrito de Concepción. Hemos hecho, nosotros tenemos 54 comunidades dentro del distrito de Concepción, de los cuales 50 se dedican a la agricultura. Hay otros que se dedican solamente a la horticultura, pero los 50 tenemos totalmente registrados a los efectos de que esto no solamente va a servir al gobierno municipal, puede servir al Ministerio de Agricultura, al gobierno nacional, a los efectos de, diríamos, cuantificar los daños, cuantificar la producción en el distrito de Concepción. Ese es el objetivo. Y estamos preparando un presupuesto participativo. Los distintos comités y comisiones vecinales presentarán a esta secretaría los proyectos que puedan ser incluidos dentro de ese presupuesto participativo. Hay que elaborar el presupuesto ya en este mes de septiembre, ¿no? Hay que elaborar ya desde este mes de septiembre. Ocurre lo siguiente: nosotros estamos precautelando, cuidando muchísimo, porque si es dentro del Ministerio de Agricultura, generalmente se tercerita diríamos, la elaboración de proyectos, que es lo que nos traen. Está el PRODER, que Panchito López hizo una distribución más de 800 millones de guaraníes a tres o cuatro comités, y en la zona del EPT está por salir también más de 700 millones de guaraníes. Pero esos proyectos han elaborado, diríamos, consultoras, y eso tiene un costo muy elevado.